que es una de las mejores del mundo, está orientada desde chiquitos a resolver problemas. Se toma un problema, a ver, ¿qué se hace con las llantas usadas? Y a investigar con su computadora, comienzan a trabajar varios días hasta que han resuelto el problema. Nosotros no. A nosotros nos llega la ducha de arriba. Verticalidad. La educación de excelencia es de abajo hacia arriba, la creatividad. Acá al muchacho y a la muchacha en secundaria la frustran, lo frustran. Pregunta demasiado, ponen problemas al profe, etc. Entonces llegan a la universidad, hacen preguntas. Miedo. Nuestros muchachos en general no hablan con aplomo. Profesor, que no, ¿por qué lloriquean? Entonces, tenemos que trabajar en educación de excelencia. El año 1960, el Perú exportaba 3.000 millones de dólares en azúcar, algodón, minerales. Corea del Sur, que salió de una guerra civil que dejó el país dividido hasta hoy día, exportaba cero. Era un país agrario y paupérrimo. Hoy día, Corea del Sur exporta cerca de 500 mil millones de dólares al año, 27 millones de coreanos, no 47 millones. Y los peruanos exportamos 45 mil millones. ¿Por qué los coreanos han pegado ese salto enorme? Y nuestro país está con Kia, Daewoo, LG, Samsung y todo lo demás. ¿Por qué han dado ese salto? Por la educación. Y ese salto se puede dar, pero demora 15, 20 años. Muchachos, yo respeto todas las tendencias políticas, pero no puedo aceptar que un sindicato como el SUTEP esté bloqueando la reforma de la educación a la excelencia en el Perú por más de 40 años. Señores, hay que comenzar a pensar esas cosas. Entonces, educación de excelencia. Segundo, paz y seguridad en el largo plazo. Nadie invierte en su país, ni de afuera van a invertir en nuestro país si no hay paz y seguridad. Hemos vivido del 80 al 90 y tantos Sendero Luminoso y terminamos en la ruina. Nadie invirtió en el Perú. Quebramos. Si alguien quiere dañar a su país, perturbe la paz y la seguridad. Punto. Los suizos se independizaron el año 1270. Tuvieron una guerra civil cuando hubo la reforma protestante. Se agarraron en una guerra civil espantosa. Como son 24 cantones, se sentaron a la mesa y dijeron, ¿por qué tenemos que estar haciendo una guerra? Y declararon que en Suiza, en cuestión de religión, cada uno es libre de creer lo que quiere. Libertad. Se acabó la guerra. Entonces, paz y seguridad en el largo plazo. Tercero, poder judicial. Nuestro país nunca va a ser desarrollado hasta que no tenga un poder judicial limpio, ético, igual para todos, donde no haya lubricantes ni cosas parecidas. Se llama ingeniería líquida de Texaco. Entonces, poder judicial es un tema terrible en el Perú. No hay Estado de Derecho garantizado. En ningún país del mundo, yo conozco 52, un juez sale a la televisión a hablar como político. Los jueces son jueces. Aparecen, hacen su chamba. Acá los jueces salen a la televisión, uno acusa al otro. Oiga, ¿dónde estamos? Entonces, educación, paz y seguridad, orden jurídico,
democracia. Democracia es la gente organizada participando en luchar por el bien común. No es solamente participar en elecciones cada 4 o 5 años. Gremios, fundaciones, asociaciones de paperos, de alcachoferos, de ganaderos, de lecheros, todos participando, pero sin politizarse. Una asociación de ganaderos no interesa si eres blanco, negro, católico, protestante o evangélico, o si eres de tal partido o tal partido. No, interesa mejorar la ganadería. En el Perú hay asociaciones, pero casi todas están politizadas. Democracia. Luego, crecimiento económico. Ahí vamos bastante bien. Tenemos 15 años de crecimiento económico. El año 2000 exportábamos 7 mil millones de dólares, hoy exportamos 45 mil millones de dólares. Hemos quintuplicado. Pero los chilenos son mucho más eficientes, ¿no es cierto? Nosotros todavía nos falta eficiencia. Entonces, crecimiento económico. El crecimiento económico es lo único que garantiza que va a desaparecer la pobreza. No hay otro método. La pobreza es dolor de bolsillo, como decía Vallejo. Y es falta de empleo. Entonces, dale empleo, dale riqueza y el pata va a salir. Punto, no hay otro. Eso de la lucha frontal contra la pobreza que discursean algunos políticos, eso es una sandez total. Contra la pobreza no luchas. Fomenta la riqueza y bajará la pobreza. No hay otro camino. Y el tema del Perú es, hemos crecido económicamente, pero hay mucha turbulencia social. ¿Por qué? Porque no nos hemos fijado en el desarrollo humano. Que el PBI es una cosa que tiene que ir asociado con el índice de desarrollo humano. Juntos, lo social tiene que ir junto con lo económico. Entonces, desarrollo humano significa expectativa de vida, alimentación, educación, vivienda, calidad de vida, etc. Entonces, el crecimiento del PBI puede ser muy traicionero cuando esa riqueza no se distribuye equitativamente. ¿Cómo se distribuye la riqueza? ¿Cómo distribuyo la riqueza? ¿Ah? La riqueza se distribuye primero que todo el mundo pague impuestos. El Estado cobra impuestos y con esos impuestos se hacen carreteras, postas médicas, educación, etc. Y programas sociales. Y en el Perú, el 65% de nuestra economía es informal, no pagan impuestos. Eso es un crimen. Evasión de impuestos en Europa es un crimen. Tú haces un trámite, como ahora todo es computarizado, chequean si estás pagando tus impuestos. Lo primero, obligación del ciudadano, pagar sus impuestos. Y en el Perú, 65% no paga impuestos, pero reclaman educación, salud, mejor calle, carreteras asfaltadas, etcétera. ¿Qué tal ceviche de conchas negras, no? Es conchudez, pero al máximo. Entonces, Antonio Brack tiene su RUC y paga sus impuestos. Da clases, conferencias, consultorías. Si gana 100 mil soles al año, le chanca al Estado 34 mil soles en impuestos. De frente. Y no puedo evadir, porque todo está controlado electrónicamente. Entonces, educación, paz y seguridad, poder judicial, democracia, crecimiento económico,
crecimiento humano, desarrollo humano, y séptimo, gestión ambiental. No puede haber desarrollo cuando tú contaminas el agua, el aire, etc. La gestión ambiental es parte del desarrollo, porque nos cuesta al año cerca de 8.000 millones de soles la mala gestión ambiental. Solamente el agua contaminada por echar los desagües a los ríos, lagos, etc., causa millones y millones de diarreas, especialmente en niños, que le cuestan al Estado, le cuestan a la familia y le cuestan el crecimiento al niño. En Lima mueren al año 4.000 personas por la contaminación del aire. En Lima no hace falta fumar para tener cáncer al pulmón. Basta respirar en ciertas zonas en la avenida Bancay, etc. Entonces, ¿qué se ha hecho para rebajar eso? Problema gravísimo. Primero, prohibición de importación de carros chatarra. Eso fue hasta el Tribunal Constitucional y nos tuvo que dar la razón. Porque había una mafia en Tacna, Cataño y Company. Segundo, sacar el plomo de la gasolina. Porque el plomo en la gasolina, para que no golpeen los pistones, lo respiran los niños y les baja, les afecta el cerebro, de frente. Tercero, diésel de 50 partes por millón de azufre y no 5.000 partes por millón. A partir del 1 de enero del año 2011, en Lima y Callao se vende el diésel de 50 partes por millón de azufre y no 5.000. Y ese hay que importarlo, no se pudo obligar a todo el Perú porque nuestras refinerías producen un diésel chatarra, son viejas, obsoletas. ¿Qué más? Gasol. La gasolina hoy día ya no se llama gasolina, se llama gasol, porque tiene 7,5% de alcohol. Estamos ahorrando petróleo, que tenemos que importar gran parte, y estamos subiéndole el octanaje a la gasolina, y hay un nuevo producto agrario, que se cultiva en Sullana, que es producción caña de azúcar para alcohol, en el desierto. Y por último, el bono del chatarreo. Eso está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no funciona bien porque son más lentos que el caracol y medio babosos también. Entonces, para que seamos un país desarrollado, educación de excelencia, paz y seguridad, poder judicial, democracia, crecimiento económico, desarrollo humano, gestión ambiental. Ustedes le pueden añadir otras cosas, pero esos son los 7 puntos esenciales. Y eso tienen que acordarlo porque usted, alguno va a ser político, va a ir al Congreso y tiene que tener las ideas claras y no solamente las uñas largas. Y si quieren hacer un buen negocio en el Perú, tienen que poner una fábrica de corta uñas, ¿ya? Porque hay mucha uña larga en este país. Ese es un punto. Pero ese desarrollo tiene que ser sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Que se mantenga en el tiempo. Nuestro desarrollo económico en el Perú ha sido siempre a base de booms. Siglo XIX, tuvimos el boom del guano. Ya terminó el guano, chao. El boom del caucho en la Amazonía, se terminó el caucho, chao. ¿Qué otro boom vino? ¿Ah? El boom del petróleo en la selva ya en el siglo pasado, etc. ¿El boom de qué? Del oro y los minerales. El boom del gas de Camisea. Pero en los últimos 20 años hemos aprendido. Ya no es nuestra economía suelta así en base a booms, sino que estamos con una economía estabilizada, disciplina fiscal, etc. Y en eso, uy, hay que ser duro. Alemania tiene una economía
planificada, economía social de mercado, disciplina fiscal, y es el único país en medio de la crisis de la Unión Europea que está bien económicamente. ¿Por qué? Porque está disciplinado. Todo lo demás es populismo. Es bien fácil prometer que voy a regalar cosas a la gente y ¿quién paga eso? La plata tiene que salir de algún sitio, ¿no? El lonche alguien lo paga, ¿no? Así es. Entonces, para ser sostenible el desarrollo, la sostenibilidad se basa en cuatro patas, como cuatro patas tiene una mesa. Sostenibilidad económica. Perú tiene que crecer económicamente. Crecer económicamente significa crecimiento del PBI y significa generar más riqueza. Y generar más riqueza significa menos pobres. Ojo. Entonces, Perú en este momento está en una situación de expectativa. 67 mil millones de dólares en reservas internacionales netas. Piensen ustedes que el año 90 no teníamos reservas internacionales, estábamos quebrados después del primer gobierno de Alan García, que fue una locura total. ¿No es cierto? Tenemos ahorrado en AFPs, es plata de cada uno de los que deposita, 65 mil millones de soles. Interesante. Hemos aumentado nuestras exportaciones de $300 per cápita por cada habitante el año 2000 a $1.400 per cápita el año 2012. ¿Qué más? ¿Ah? Nuestra deuda respecto a nuestro PBI, deuda externa, es el 24%. Grecia llegó al 120% y quebró, ¿no? Italia llegó al 100%, etcétera. Estados Unidos está colgado de un hilo. Dios nos agarre confesados. Porque es muy fácil en el mundo imprimir unos billetes verdes que se llaman dólar, que no tienen respaldo en oro, por acuerdo del año 48. Y lanzar esos billetes al mercado, comprar petróleo, darle un valor y que eso sean reservas internacionales. Esa reserva internacional se lo come una polilla porque es papel. Entonces, pero estamos bien económicamente. Segundo, responsabilidad o sostenibilidad social. No tengamos miedo a las turbulencias sociales. Siempre las va a haber. Sepamos interpretarlas. ¿Por qué se producen? Entonces, si tú tienes en Cajamarca agua sí, oro no, y paralizan 10 días la ciudad, ¿qué está pasando? Habla con la gente. ¿Qué pasa? Primero, los están envenenando políticamente. Porque hay gente allí, o hubo, o hay todavía, que han logrado inscribir sus partidos políticos en base a esa gente. Tierra y Dignidad de Carlos, de Marco Arana, Movimiento de Afirmación Socialista de Goyo, presidente regional, etc. Intereses políticos. Y como el 70% de la población de Cajamarca es rural, con promedio de chacra de 2.5 hectáreas, pobres, escuelas malas, son manipulables. Segundo, si esos izquierdosos salen con el libro rojo de Mao Zedong y lo agitan, nadie les va a hacer caso. Eso ya fue. Entonces tienen que salir con la banderita verde, el ambiente.
eso sí está jalando hoy día, ¿no? Pero a ellos no les interesa el medio ambiente, a ellos les interesa tener algo que conglomere, porque los desagües de la ciudad de Cajamarca van al río Cajamarquina. Cajamarca no tiene relleno sanitario igual que Huancayo, ¿no? Ellos no hablan de eso. No les interesa el ambiente, lo usan para lograr ciertos fines. Después la gente, yo estaba en La Encañada entrevistando a un campesino cuando tenía mi programa de televisión, arriba se veía la mina Yanacocha y le decía, ¿y ese Yanacocha a ti qué te significa? Mire señor, el oro no se come ni sirve para regar mi chacra. ¿Qué cosa más sabia? ¿Qué cosa más sabia? Me conmovió así, se me encrispó la piel. El oro no se come ni sirve para regar mi chacra. Porque a él Yanacocha no le traía ningún beneficio. Y nosotros hablamos de canon minero y todo eso. Sí, hay canon minero, pero a ese campesino no le llega el canon minero. Entonces tenemos que cambiar ahí algunas cosas. Yo prefiero que a ese campesino le llegue un cheque anual de 10.000 soles diciendo acá está tu participación en la actividad minera de Cajamarca. Pero los pitucos y los sabios de Lima dicen, no, se lo van a chupar. ¿Acaso a mí alguien me pregunto qué hago yo con el sueldo que gano de dar clases en 3 universidades? Lo chupo, lo regalo, me compro ropa de seda, que espero que no sea así. A nadie le importa. Pero cuando es para los campesinos, para los nativos, se van a dedicar al alcoholismo. Déjalos pues, son procesos históricos. Entonces, sostenibilidad económica, sostenibilidad social. Disparidades, el Perú tiene mucha disparidad. Y eso hay que corregir. Tercero, sostenibilidad ambiental. Gestión de los recursos, bajar la contaminación, son procesos largos, difíciles. Los suizos lo han logrado en 200 años. Nosotros estamos empezando. Entonces, gestión ambiental. Y cuarto, sostenibilidad ética. 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 Dar información al consumidor, al usuario, veraz y transparente. En este país se miente, se falsifican documentos, hay dentistas que tienen diploma de ser odontólogos comprado en Azángaro, hay abogados bamba, hay ingenieros bamba, hay políticos que mienten. Dios mío. La mentira se ha transformado en algo normal en nuestra sociedad. Entonces, hoy día, el usuario, el consumidor que compra algo, quiere saber qué está comprando, por qué le está gastando su plata. Ahí está el nuevo poder. Ese es el nuevo poder. Usuarios y consumidores. Y ese es un fenómeno en las redes sociales, ¿no? Hay mucha basura, pero también hay cosas interesantes. Obama ganó la reelección por las redes sociales, ¿no? Entonces, ética. ¿Qué significa ser ético? Primero, decir la verdad. No mentir. Segundo, ser solidario. Compartir. Cuando crees que te va mal, mira a tu alrededor y siempre vas a encontrar personas que les va peor que a ti. Da gracias a Dios y comparte. Aunque tengas un pan, comparte medio pan. Tercero, ¿qué otra cosa hay importante en valores y ética? ¿Ah?
nunca desprecies a otro ser humano. Escucha. Enseña. Cuando me nombran ministro del ambiente, juro el día viernes. El día sábado hablé con dos personas de confianza para formar el ministerio. El día domingo me dediqué a pensar. El día lunes no tenía escritorio, no tenía dónde despachar, no tenía presupuesto. Casi se me encoge el corazón y me da un infarto. Pero había asumido un reto. El día martes, miércoles, consejo de ministros, 17 ministros, y hay uno de medio ambiente que llega acá, todos me miraban como pajarraco raro. ¿Y este qué va a hacer ahora? Entonces, pedagogía. Explicar al presidente y a los ministros las cosas más sencillas, porque me di cuenta que no las sabía. Que los transgénicos, que los bosques, etcétera. Enseñar, explicar. Si hay uno que dice una estupidez, ven hermanito, explícame. Te vas a encontrar con unos que son fundamentalistas, que nunca aceptan nada. Hay otros que por religión no van a aceptar nada. Está bien. Respeto todo. Con tal que no me pisen los callos. Entonces, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad ética. Usuarios y consumidores, clientes. Regreso un día del Consejo de Ministros al Ministerio, entro por el portón y veo que en trámite documentario había un señor, evidentemente de la sierra, con su sombrerito, etcétera, bien simple, discutiendo para el carro. Me bajé, me fui, lo saludé. Él ni sabía que yo era el ministro. Le digo, hermano, ¿qué te pasa? He presentado, soy de Huancavelica, un trámite. Me han dicho regrese en 15 días para estar, no estaba. Me dicen regrese en 15 días más, no estaba. Estoy la tercera vez viniendo y todavía no está mi trámite. Ok, ven conmigo, hermano. Lo llevé a mi despacho de ministro, le di su café, etcétera, galletas y todo. Y como todo era trámite de código de barras en el ministerio, era moderno. A ver, secretario general del ministerio, ¿quién tiene este trámite? Porque él tenía el documento donde el cargo. Lo hice venir al funcionario, a ver, ¿por qué, dónde tienes guardado tú ese documento y por qué no respondes? El señor está viniendo ya tres veces a Lima desde Huancavelica para la respuesta y las tres veces lo han engañado. Se han burlado de él. Así que, señor secretario general, y tú que tienes guardado ese documento, el señor no se va hoy día de acá hasta que no tenga la respuesta. Qué difícil es, funcionario público, meterles en la cabeza que el sueldo es pagado con los impuestos de los ciudadanos. Primer punto, ¿ah? Y segundo, que tienen que rendir cuentas. Ellos no son una torre de marfil per se, están al servicio del país. Qué difícil, Dios. Qué difícil. Los dos principales problemas empresariales del Perú, encuesta que salió el día lunes en día 1 del comercio a 377 empresarios. Primero, trámites burocráticos, lentos, complicados. Segundo, corrupción. Todo el mundo quiere que lo aceiten. No seamos parte de la corrupción. Porque si alguien paga una coima, tan culpable es como el que recibe, como el que paga, por si acaso. De que nadie puede decir que la policía es corrupta. Ay, porque yo le pagué una coima. ¿Y? ¿Te crees muy jajaja, jijiji, porque has pagado una coima?
No la pagues, pues. Paga tu papeleta. Así va a cambiar el país. Entonces, para hacer un país desarrollado, 7 puntos claves. Para que ese desarrollo sea sostenible en el tiempo, sostenibilidad económica, social, ambiental y ética. Ética hablamos poco y practicamos poco en este país. De los curas, de los religiosos, de los políticos, de los policías, como puede haber en Lima, decenas y decenas de choferes, de custers y de combis que tienen 80, 93, 50 papeletas y no las pagan. En Francia o Alemania, te pusieron una papeleta, si hasta la semana no la has pagado, bien a tu casa, esposado, adentro, punto. Y acá, 90 papeletas y siguen manejando. Oiga, ¿qué pasa? Cambiemos ese sistema, pues. Primera papeleta que no paga en tal tiempo, el carro y el chofer adentro. Acá es quien paga la papeleta, que el chofer, el carro es de una empresa, que la empresa tiene que pagar, el chofer no paga. Señor, ¿quién comete la infracción? ¿El carro o el chofer? Chofer, pues, punto. Chao. Entonces, ¿cuál es el primer problema ambiental del mundo, del planeta? Generación de residuos. ¿Alguna otra opinión? Año 1950 éramos 3.000 millones, el año 2012 llegamos a 7.000 millones, el año 2050 seremos 9.500 millones. Más desagües, más demanda de agua, más agua contaminada, más demanda de alimentos. Todos los problemas ambientales del planeta derivan del ser humano. La FAO acaba de publicar hace un año un informe cómo alimentar al mundo en el año 2050. Vamos a tener que producir 70% más de alimentos. 70% más de alimentos. Por el crecimiento de la población y porque mucha gente va a salir de la pobreza, va a comer más, va a comprar más. Ahí se deriva el cambio climático, el calentamiento global, más energía, más CO2. Esto se está bajando con el calentamiento. Está aumentando. Es lo que todo el CO2. ¿Vale? ¿Cuál es el primer problema ambiental del medio? Primer problema. Parque. La contaminación.
las aguas perdidas. Ah, sí. Pásame el agua. Por las aguas servidas, el 80% del agua que se usa en el Perú se usa en la agricultura. El 18% en las ciudades y el 2% la minería. De manera que es absolutamente ilógico que el primer contaminador del agua en el Perú sea la minería. Sí, localmente puede tener importancia, pero las cosas han cambiado. Entonces, este fin de semana, mañana es feriado, váyanse a dar un paseíto, caminando ahí, hacia la boca del río Chulcas, y van a ver cómo ahí las desagües del Huancayo van opíparamente al Chulcas y al Mantaro. Váyanse a la Oroya y párense acá donde está la fundición y miren al frente todos los desagües de la Oroya a la ciudad, al río Mantaro. Y ahí también van a ver los camiones de basura, los residuos sólidos de la Oroya al río Mantaro. La basura de Huancayo a la orilla del río Mantaro, y cuando el río crece se lleva llantas, plásticos. ¿Sí o no? Yo he estado ahí, yo lo he visto. Y he conocido eso, el agua de las vírgenes, el año 1952, donde íbamos a pescar truchas y ranas. Hoy día todo es M. Y eso trae problemas económicos a la hidroeléctrica del Mantaro, porque en Tablachaca, donde está la represa, entra un túnel que cruza la montaña y al otro lado cae a las turbinas el agua. Y allí hay unas rejas que tiene que haber constantemente cuatro o cinco obreros sacando todo eso, porque si no lo sacan, se atraca esa reja y no entra agua a la hidroeléctrica y se paraliza la generación de energía eléctrica. No conectamos. No vemos las consecuencias. Entonces, bravo, ¿no? Primero es la contaminación del agua por las heces de las ciudades. Lima y Callao arrojan al mar 600 millones de metros cúbicos de aguas sucias. Y corregir eso es una inversión alta. Hacer la planta de tratamiento de Taboada en Ventanilla para purificar 50% de esa agua para que no contamine tanto el mar. Ahora comenzar a construir la planta de La Chira en el sur para también allí descontaminar y usar y bombear aguas servidas a otro sitio, porque todo está construido en Lima y Callao por la fuerza de la gravedad para que el agua vaya al mar. Tratamiento de las aguas de la planta de la Taboada, que es privado, nos cuesta al año 120 millones de soles. Eso va a la tarifa de agua, que ya subió. Segundo problema ambiental del Perú: residuos sólidos. En el Perú se generan por día al menos 24 mil toneladas de residuos sólidos. ¡Poquito! Vayan a ver lo que genera Estados Unidos, es una monstruosidad. Pero nuestros residuos sólidos, el 82% se tira al ambiente sin tratamiento adecuado. 1.838 distritos, 8 rellenos sanitarios técnicamente manejados. Quiere decir que 1.800 alcaldes del Perú deberían ir a la cárcel porque están violando el título 13º del Código Penal, que es los delitos contra el ambiente. Les importa un pepino. Entonces llego a Huancabamba, Piura,
Entrevisto al alcalde antiminero, pero así químicamente puro y cristalizado. Ustedes saben que la cristalización en química es lo máximo de pureza, ¿no? Lo entrevisto y le digo, esta mañana he grabado el carro de basura de su ciudad, que tiene 30.000 habitantes, echando los residuos sólidos al río Huancabamba. ¿A eso usted no le parece más grave que una pequeña mina que ustedes están oponiendo? No, eso es costumbre. Cuidado cuando un pueblo se acostumbra a algo malo, sacar esa costumbre es algo terrible. Winston Churchill en sus memorias escribe, aunque 50 millones de británicos crean en una estupidez, sigue siendo una estupidez. Pero sacar esa estupidez del cerebro de los británicos es imposible. Ojo, entonces allí hay un tema importante. Segundo, residuos sólidos. No lo llamemos basura, los residuos sólidos hoy día son materia prima. Casi la totalidad de los residuos sólidos se pueden reciclar y hacerlo plata. La materia orgánica para con humos de lombriz y todo eso, el fierro, el aluminio, el papel, el plástico, todo se puede reciclar. Pero hay que enseñárselo a los alcaldes porque no tienen la mínima noción de estas cosas. Porque en la secundaria nadie se los enseñó. Y la mayoría de los alcaldes han hecho la secundaria, pero nada más. Y si han hecho algo más, son abogados y tinteríos y peor, no lo saben. No estoy contra los abogados, pero es un tema interesante. Segundo problema ambiental del Perú, residuos sólidos. Tercero, contaminación del aire. Y en Huancayo se siente la contaminación del aire. Vehículos viejos, combustibles, y más todavía 3.200, 3.300 metros de altura, donde los combustibles no se queman bien por la falta de oxígeno. Entonces hay que regular los motores, etcétera. Por eso los aviones que vuelan a gran altura son turbojet, ¿no? Trabajan con aire comprimido para quemar bien los combustibles. El turbo. Entonces, ¿cómo descontaminamos Huancayo? ¿Ah? Agilizar el tráfico. Tráfico lento es mayor contaminación. Semaforización, pero coordinada, ¿no? Segundo, sacar los carros viejos. Tercero, educar a la gente, que es lo más difícil. No tocar el claxon. Qué difícil, ¿no? Ahí está. Sí, todos los taxistas acá tocan claxon. Y se creen la última chupada del mango. Ni tocarlos. Entonces hay que ir en la radio, etcétera, lentamente, dale, 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 con respeto, etcétera, y al final ya va calando. Porque los romanos tenían un dicho que dice: Guta cavat lapidem, non vi se sepe cadendo. La gota de agua hace un hueco en la roca, no cayendo con fuerza, sino cayendo muchas veces. Y va horadando la roca. Los iguales en la comunicación, paciencia, dar, dar. Contaminación del aire, se ha avanzado, se ha sacado el plomo de la gasolina, bono del chatarreo, este impedimento de importar carros chatarra viejos, gasoil, diésel de 50 partes por millón de azufre, etcétera. Hemos avanzado, porque respirar aire puro, o mejor, es salud. Cuesta,
El aire contaminado cuesta al Estado, a los hospitales, a Esalud, las familias. Cuando aparece en una familia la palabra cáncer, uy, es una tragedia. A mí me operaron el 3 de julio. Bueno, hoy este año he tenido unas cosas horribles con mi salud, he bajado 14 kilos y todo. Y me operaron por una sospecha de cáncer al hígado. Mi familia, mi señora, todo el mundo se puso en ascuas. Entonces me sacaron la vesícula, un pedazo del hígado, lo analizaron en el laboratorio y cuando desperté de la operación me dijeron, es benigno. ¿Saben lo que significa eso? Que si era maligno, estaba condenado a muerte. Era benigno, ya me volvió el alma. Entonces, aire y agua limpia. Limpios son salud. Cuarto, bosques. Desaparición de bosques. Todo el Valle del Mantaro hasta Jauja y un poco más, hace 6.000 años eran bosques. Alisos, molles, guarangos, etc. Todos esos bosques han desaparecido. El hombre lo usó para leña, lo usó para fundir metales, nadie plantó árboles, todo el mundo sacó y nadie plantó. Y hoy día tenemos cerros pelados. Pero esos cerros, volverlos a ser bosques, sí pueden significar una fortuna para el Valle del Mantaro, como han hecho los chilenos. Otro problema ambiental del Perú, pasivos ambientales mineros. 6.000 pasivos ambientales mineros en todo el territorio, especialmente en la sierra. Porque las primeras leyes para poner en orden la minería en el Perú aparecieron el año 91 con el gobierno de Fujimori y se llamó decreto legislativo 757 o 51, donde se establece la obligación de los estudios de impacto ambiental y los PAMAS. Antes no había leyes. ¿Ve? Que los relaves los tiraban donde sea. Hoy día quedan minas abandonadas que se acabó la veta. Lo dejaron ahí. ¿Y se puede enjuiciar a esos? No, porque la ley no lo prohibía, las leyes no son retroactivas. Y tenemos 6.000 y pico de pasivos ambientales mineros. ¿Quién va a corregir eso? Dicen todo el mundo, ¿eh? En Estados Unidos hicieron un fondo estatal para eso, etc. Entonces, Cajamarca, Hualgayoc, Ancash, acá, arriba, Cerro de Pasco, toda esa zona, miércoles lleno de pasivos ambientales mineros, donde el río, ahí cómo se llama, el que entra al lago de Junín, es un río que huele a ácido, porque pasa por relaves mineros, etcétera, ahí del no sé cuánto, y eso entra al lago de Junín. Entonces, los antimineros agarran eso, fotos y todo, dicen, si hay minería, así va a ser tu comunidad. Pero hoy día ya cambió. Hoy día hay ley de cierre de minas, plan de cierre de minas, etcétera. Las minas grandes y medianas ya no hacen, pero la minería informal e ilegal, estamos con ese problema. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para que nuestro país mejore, sea más sostenible, la parte ambiental funcione, etcétera? ¿Ah? ¿Perú va a cambiar o no? ¿Ustedes son optimistas o pesimistas? A ver, díganme. ¿Ah? ¿Optimistas o pesimistas?
Piensen, 16 universidades que hoy día tienen carrera de ingeniería ambiental, gestión ambiental, llámelo como lo llaman. Eso va a generar un cambio. De hecho, todas las escuelas y colegios hoy día enseñan asuntos ambientales, ¿no? Ah, Perú va a cambiar. Perú va a cambiar. Y hay veces hay que hacer cosas arriesgadas. Cuando iniciamos con Kimberly Clark y otras empresas la gran campaña de reciclaje, 108 mil recicladores, comencé a apoyarlos. Gente maravillosa, gente maravillosa. Vimos la ley del reciclador, su reglamento, trabajamos con ellos que formen pymes y no sé cuánto, etcétera. Que los municipios los acepten, porque los municipios Pitucos y San Isidro, San Borja, acá recicladores, no, ni hablar. Pero si te están haciendo un servicio, no cobran, no cobran, en Alemania cobran por reciclar. Lo paga el Estado. Entonces, hay que hacer cosas arriesgadas. Primero, aparecí como ministro con un terno hecho de basura, papel reciclado, en la campaña. De ahí ya se puso el terno también Vargas Llosa, etc. Y en la televisión salió. Soy el único ministro del ambiente que se viste de basura, pero no es una basura. Chévere, ¿no? Llegué a Toronto, Canadá, como ministro. Uy, me buscó un canal de televisión así como locos. Llegó el ministro basura. Había calado a nivel internacional. Comenzar a reciclar, a ver esto, lo otro y todo lo demás. Mandarse contra los transgénicos, cosa delicadísima. El presidente Alan García estaba a favor de los transgénicos y su ministro del Ambiente estaba en contra. Jamás trascendió ni en la prensa, en ninguna parte, que había un conflicto entre el presidente y su ministro. ¿Por qué? Lo tratamos siempre a un nivel. Y logramos la moratoria. Porque a la prensa, que haya un ministro que discrepe con su presidente, tema, pero así, ¿quién pierde? El ministro tiene que irse a su casa. Pero hay que saber manejar las cosas. Porque me quisieron traer un conflicto con el ministro de Agricultura. Uy, entonces, ¿qué haces? Montón de periodistas ahí en la salida de ¿dónde era? De Palacio de Gobierno o algo. Y una periodista me pregunta, ¿cómo se siente usted como ministro? Le dije, como el caracol. ¿Y cómo es eso? Voy despacio, no soy muy baboso y tengo una concha que me pregunta. ¡Plum! Al suelo. Nunca más me preguntaron estupideces. Una respuesta de la Pitri Mitri, ¿no? Arriesgadísima. Estoy en Trujillo en una, en un, ¿cómo se llama? Coliseo cerrado, ¿no? Y me preguntan, ¿Conga va o no va? La pregunta boba. Entonces dije, a ver, levanten la mano acá los que están. Que Conga no debe ir y que en el Perú no debe haber minería. Y unos 16 levantaron la mano, entre ellos un profesor en la cuarta fila, bajito y calvito. No me refiero a ti que estás manejando la cámara, porque eres alto y calvito. Entonces, ah, ya, perfecto. Entonces, celular fuera, anillo de bodas fuera. Cierre relámpago de la bragueta, fuera. Anteojos, chao.
¿Qué hacen en este ambiente que está hecho de cemento, de piedra, de fierro de construcción, techado con zinc, etcétera? Eso es la gran hipocresía de los antimineros, que no quieren mina, pero sí usan todos los productos mineros a su disposición. El profesor se pegó una amargada que se puso morado, porque quedó como la suela de los zapatos. Entonces, por Dios, señores, hay que decir las cosas como son. Hay mucha hipocresía. Igual en Cocachacra, en la mesa de diálogo con los anti-Tía María, una señora antiminera pero furiosa. Lo único que faltaba es que eche espuma por la boca. Entonces hubo un break, y como yo soy así, tranquilo, medio cachaciento, me acerco a la señora, la saludo. Toma un cafecito. ¿Quiere un cafecito? Sí. Cafecito. Era ministro. Le digo, entonces usted es antiminera. Total, me dijo. Entonces, ¿por qué usa lentes? ¿Por qué usa un collar? ¿Por qué usa anillo de bodas? ¿Por qué usa una hebilla metálica en su zapato? ¿Eh? Si usted es antiminera, no debe usar ningún producto minero, ni hablar. Entonces usted no es antiminera. Usted de la boca para afuera es antiminera y usa todos los productos mineros porque viaja en avión, en bus, en carro, etc. La vieja se quedó así. Y el asterisco se le hizo así. Así es, pues. Así es. Entonces, la humanidad está en un callejón que ojalá encontremos la salida. La población crece, 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 crece. Las ciudades crecen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambio climático. En el Valle del Mantaro, los últimos 50 años, la temperatura ya subió 0,68 grados Celsius, medido por el Instituto Geofísico del Perú y el SENAM. ¿Dónde está la gran estación del Instituto Geofísico del Perú en el Valle del Mantaro? ¡A la pucha, los felicito! En Guayao. Ahí hay técnicos japoneses, es un centro de investigación. Se monitorea el sol, se monitorea no sé qué cosa más. Entonces la temperatura está subiendo. ¿Qué va a significar que el año 2050 el nivel del mar haya subido casi medio metro? Que la temperatura haya subido un grado y medio, dos grados. Que el Huaytapallana posiblemente ya no exista. Que el mar haya subido de temperatura. ¿Qué va a pasar con nuestra pesca de anchoveta? Yo estaré muerto y mis cenizas por ahí. Ustedes se van a encontrar cara a cara con el problema. Porque ahora hablamos, todavía no nos damos cuenta. Pero el año 2050 sí se van a dar cuenta. Entonces a ustedes les va a tocar ser una generación bisagra. Van a tener que afrontar esos problemas. ¿Cómo quisiera yo vivir hasta el año 2050 para seguir estos procesos? Pero no lo voy a lograr. Soy del año 40, así que ya se pueden imaginar. Entonces, ser responsables, no deprimirse, ser siempre optimistas, pero trabajar para.
Cada uno de nosotros es un granito de arena, una gota de agua. Pero un granito de arena y más otro hacen una gran duna. Y una gota de agua más otra gota de agua es el río Mantaro y después el Amazonas. Entonces, tenemos que estar en ese camino, trabajando con responsabilidad, educando. Y último, ustedes son jóvenes. Cuando tengan hijos, a los 2, 3 años, una sola cosa métanles en su cabeza. Mi patria no es un basurero. Nada más. Tu patria no es un basurero. Porque nosotros nos creemos muy patriotas. Los militares andan haciendo desfiles y poniendo ramos de flores, coronas en los monumentos, mejor llamados esperpentos. Porque ayer he visto entrando a Huancayo el monumento a ahí por la Universidad del Centro, aquí en el estudiante o algo, ¿no? Qué cosa más fea, le dije al taxista, ¿ese es monumento o esperpento? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ser patriotas. Lo primero que un país tiene que cuidar es su territorio. El himno, la bandera, todo viene después. Los que dieron las batallas y su sangre por la independencia lucharon por el territorio. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y estamos deteriorando el territorio, dejando menos bosques, más pasivos ambientales mineros, más aguas contaminadas. Uy, 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 uy. Y las generaciones futuras, ¿de qué van a vivir? Pero el Perú tiene unas posibilidades para ser rico y próspero. Actividades económicas en crecimiento así en el mundo donde no hay pierde. Acuicultura, pescado, criar truchas, paiche, todo lo que sea. La demanda de proteínas está creciendo. Y ahí está el tema. Segundo, plantaciones forestales o cultivos forestales. Hay países que han cambiado su economía. Uruguay se está transformando en una economía de carneros a una economía forestal. Tiene 30 millones de hectáreas Uruguay y está sembrando 3 millones de hectáreas de bosques. Va a ser un país forestal y un país de celulosa y de papel y no sé cuánto. Chile igual, ya cambió. Y nosotros, todavía, acá el viento llora, ¿no? O son espíritus. El viento gime, ¿no? Cuando uno ve las poesías y todo. Chévere, ¿no? ¿Ah? Inspira. De noche debe estar uno temblando que hay espíritu, ¿no? Entonces, acuicultura, cultivos forestales, camélidos, por Dios, tener otra vez la puna llena de vicuñas en lugar de carneros, cuando un kilo de fibra de vicuña vale $500, y el kilo de lana de carnero vale $1. Eso debería ser el presidente regional y toda esta gente, por Dios. ¿Qué otra actividad? ¿Ah? Energías renovables. La Universidad Continental podría generar el 50% de su energía eléctrica con paneles solares, fotovoltaicos. Miren la energía solar que hay. En este momento se está invirtiendo en el Perú para ya construir 2 aerogeneracampos, o sea, 2 sitios de aerogeneradores en el norte para generar electricidad con energía eólica
y en el sur, en Arequipa, Tacna y Moquegua, se está instalando el cuarto parque fotovoltaico. Hay uno de 322 hectáreas, desierto, sol permanente, energía solar. Y eso va a ir creciendo, va a ir creciendo. Más la energía hidroeléctrica. El Perú tiene energía para los próximos 1.000 años. Energía hídrica, estamos usando el 5%. Energía eólica, energía solar. ¿Y qué otra energía tenemos? Gas natural. Pucha, la naturaleza nos ha bendecido. Tenemos 8 trillones de pies cúbicos de gas natural en reserva y posiblemente 15 millones. ¿Qué cosa es un trillón? Porque la mayoría de la gente no se da cuenta, porque nuestro cerebro no está acostumbrado a manejar esas cifras. Un trillón es un 1 seguido de 18 ceros. El Perú consume diariamente 1.200, ya redondeando, 1.300 millones de pies cúbicos de gas por día. En 10 días son 13 mil millones. En un mes son 30, 30, 40 mil millones de pies cúbicos. En un año, 400 mil millones. En 10 años, 4 billones. En 100 años, 40 billones. No hemos llegado al trillón. ¿Saben lo que tenemos? Por Dios, tenemos energía. ¿Cuál es el problema número uno de la economía chilena? Energía. Tienen cuencas chicas, no tienen petróleo, no tienen gas, etc. Y nosotros estamos bendecidos. No es que seamos optimistas. ¿Hasta qué hora vamos a estar acá, chica? Jacqueline. No sé, pues, ¿qué horas son? Hasta la una, ¿ya? Ok. Entonces, estamos bendecidos de energía. Increíble. La vez pasada se presenta a la televisión una persona muy respetable y dice, la petroquímica del sur en Matarani o Ilo va a usar diariamente 300 millones de pies cúbicos de gas. Petroquímica va a ser fertilizantes, plásticos, etcétera. Y el gas de Camisea no va a alcanzar. ¿Estás equivocado? De los 300 millones de pies cúbicos diarios, en 10 días son 3 mil millones, en un mes son 9 mil millones, en un año son 90 mil 90 mil, 108 mil millones de pies cúbicos en un año, en 10 años, para llegar al trillón, un siglo. Entonces, hay que comenzar a analizar. Discutía con un congresista, este que es de Puno, pero ahora es congresista por Lima, que tiene una cabeza así con una montura. ¿Cómo se llama? Patita que siempre aparece y habla hasta por los codos. No estábamos en el Congreso, porque ahí no puedes violar la majestad del Congreso. Estaba discutiendo y le digo, él creía que un trillón de pies cúbicos de gas eran 20 tanques cisternas llenas de gas. Le digo, congresista, un trillón de pies cúbicos de gas es para poner un balón de gas uno al lado del otro, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, cubrir toda América con balones de gas y todavía sobra. No entiende, pero no sabe manejar esas cifras.
Entonces somos un país bendecido. Y eso puede ser un gran negocio también, ¿no? ¿Ah? Generar energía eléctrica en base a ese gas en el sur y venderle la energía eléctrica a Chile. Austria exporta cantidad de energía eléctrica a Alemania. Canadá exporta cantidad de energía eléctrica a Estados Unidos de Norteamérica. Solo que ahí le vamos a vender energía a Chile, que nos va a hacer la guerra. No sean babosos. Ya pasó. Con La Haya se va a cerrar lo último, el último problema con Chile. Y de ahí, ¿para qué nos va a hacer la guerra? ¿Eh? Ya no hay. Estamos en otro siglo. Entonces, la gran pregunta. ¿Por qué el Perú, teniendo tantos recursos naturales, energía, mar, Andes, Amazonía, pesca, minerales? Usamos el 2% de nuestros minerales, 2%, por Dios. ¿Por qué teniendo tanta disponibilidad de recursos naturales hay tanta pobreza? Piensen, Japón, del tamaño de Loreto, 36 millones de hectáreas, 127 millones de japoneses, potencia mundial tecnológica. Japón no hay pobreza. Y Loreto, del tamaño de Japón, con 1 millón de habitantes, tantos recursos naturales, y en Loreto hay pobreza y desnutrición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Hay que analizar esas cosas. Loreto. Educación hasta las patas. No saben comer. Los niños en los pueblitos, etcétera, una guata así, tremenda barriga. ¿Qué significa cuando un niño tiene una barriga grande? ¿Ah? Parásitos, parásitos. Desparasitar. Pero como andan descalzos los parásitos se le meten por la planta de los pies, ¿no? Entonces yo cuando ya era doctor, PhD, con doctorados honoris causa, mi mamá era viejita, me sentaba con ella, me ponía a conversar. Le digo, mamá, cuarto y primaria mi mamá, ¿de dónde aprendiste a desparasitarnos 2 veces al año? 2 veces al año mi mamá agarraba su batán, ponía paico, lo machacaba, lo exprimía, salía un jugo verde y 2 veces al año a las 5 de la mañana nos daba una copita de ese jugo. No podías tomar desayuno, no comer nada hasta el almuerzo y a las 8 de la mañana nos daba una cuchara de sal inglesa que es un purgante para caballos. Pero botábamos todos nuestros parásitos. ¿De dónde aprendiste? El cura de Pozuzo, porque mi mamá es descendiente de tiroleses, los domingos, después del sermón, unos 5 minutos, nos daba consejos cómo había que tomar el agua para no enfermarse, cómo tomar ciertas vitaminas, que tener una huerta para sus verduras, y también esto de la desparasitación con el paico, quenopodium ambrosioides, que en su jugo tiene quenopodina, que es un poderoso mata parásitos del intestino. Usado desde el tiempo de los incas, ¿eh? Piedra, planta nativa. Todas las huertas hay mala hierba. Yo tengo mi huerta en mi jardín en La Molina.
y se usa para poner en las sopas, para el dolor de estómago, etc. Y cuando éramos chicos después, salieron unas grajeas de una gelatina y adentro tenían tenopodina, que era el extracto del paico, y se llamaba tiroseguro. Entonces ya no hacías el batancito, te tomabas dos tiros seguros con agua y chao los parásitos. Y hoy día Villarrica tiene carretera, tiene posta médica, tiene hospitalito, tiene doctores, tiene enfermeras, tiene esto, tiene lo otro, farmacias en todos lados. Y la gente sigue con parásitos. ¿No? Educación, conocimiento. En Loreto ya no saben alimentarse porque se están transformando en una cultura del tacacho, de la yuca, de la fariña y del pescado, a una cultura de tallarín y arroz con tuco. Ojo, ojo. Entonces, es increíble. Alemania del tamaño de Loreto. Otro país del tamaño de Loreto, Japón y Alemania. 83 millones de habitantes. Potencia industrial, económica, tecnológica, mundial, riqueza acumulada, increíble. Y Loreto, pobre, desnutrido. Educación. Educar, educar, educar. Ok, acá nos quedamos. ¿Alguna pregunta? A ver. Fíjate, cuando en el Perú hay en este momento tres mafias. Narcotráfico, tala ilegal de madera y minería ilegal, como madre de Dios. Pero eso está en la sierra, en muchas partes. Solo que ahí no es tan grave, porque en la sierra la minería ilegal son vetas. En madre de Dios el oro está en el suelo y tienes que destruir el bosque, lavar el suelo para sacar el oro. Y usando mercurio para hacer la amalgama final. Primero, eso estaba muy bien organizado y regulado en el pasado, porque en Madre de Dios hay minería desde el año 1910, por ahí. Existía el Banco Minero, el oro se tenía que vender al Banco Minero y se cumplía. Mi tío Juan Franzen sacó su oro del río Yuyapichis antes de la Segunda Guerra Mundial, y se fue con su frasco de un kilo de oro hasta Lima, y fue acá al banco, no sé cuánto, y vendió su kilo de oro, que no era un kilo porque tenía no sé qué cosas, eran 930 y tantos gramos, y se regresó con plata a su tierra, al Valle del Palcazú, compró tierras, hizo ganadería y todo lo demás. Entonces, el Estado ha creado el problema. Primero, con Fujimori se elimina el Banco Minero. Entonces, el oro se declaró comercio libre. El año 2000, la onza de oro costaba $300. El año 2011 subió a $1,800 la onza de oro. Y está ayer. Ayer he visto en la bolsa 1.350 la onza actualmente. Una onza son más o menos 30 gramos. Extraer una onza de oro cuesta $600 y estás ganando $800 por onza. Entonces un pobre de la sierra de Puno, de Cusco, que es pobre, que tiene un ingreso diario menos de $3, se va a Madre de Dios y lo esclaviza.
El que tiene la cuadrícula, el derecho, lo acepta, le dice, ok, acabas a trabajar, acá tienes tu plástico azul para que hagas tu chocita, todo es de plástico azul. Durante la semana yo te doy de comer, pero no recibes sueldo. Sábado y domingo lo que extraigas es tuyo y ahí verás. Entonces, si el sábado y domingo saca 4 gramos de oro, son $200. Por 4 son $800 al mes. ¿Ah? El pata está forrado, nunca ha visto tanta plata en su vida. Y ya se cree, pues, Tarzán. Se va a dedicar a la prostitución, porque todo está lleno de prostíbulos, de menores de edad, niñas menores de edad. Dedica a cualquier cosa. ¿Cómo hacer? Y encima está la mafia que maneja el oro, Amado Romero, congresista, mi mayor enemigo en Madre de Dios en lo del oro, que me armaba las huelgas, etcétera, su madre, todo. Entonces, cuando una cosa llega al nivel de mafia, cuando comenzamos a intervenir el año 2010, la minería ilegal en Madre de Dios, todos los fiscales estaban coimeados, todos los jueces estaban coimeados, toda la policía estaba coimeada, toda la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios estaba coimeada, toda la DICAPI, la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra que tiene que ver los ríos, estaba coimeada. El alcalde de Puerto Maldonado tenía un taller para hacer dragas. Por eso en un periódico salió cuando el ministro Brack toma la decisión, con apoyo del presidente del gabinete, de intervenir en Madre de Dios, o acto heroico o suicidio. No era fácil, ¿eh? Pero era así. O yo intervenía como ministro, o me iba a mi casa y me callaba la boca. Me hacía cómplice. ¿Sí o no? El problema estaba. Entonces, lo primero, nos volamos con la Marina. Tuvimos que cambiar todos los fiscales, todos los jueces, toda la DICAPI, toda la policía, fuera y nueva gente. No había otro camino. Porque una actividad mafiosa en Madre de Dios que mueve 2.500 millones de soles al año, uy, tiene para poner lubricante fuerte, ¿no? Ingeniería líquida de Texaco. Así es, pues. Entonces, con la nueva DICAPI nos volamos todas las dragas de los ríos. Ustedes no saben lo que era eso. Los ríos llenos de dragas que absorben el fondo, lo lavan para sacar el oro. Todo el río queda contaminado, sucio. Ya no hay reproducción de peces, ya no hay migración de peces. El mercurio se tira al río, etcétera. Bueno, lo volamos. Me tiraron 3 gatos muertos a la puerta de mi casa. Claro que significa eso, ¿no? No sé cómo estoy vivo hasta el día. No sé si es la concha del caracol que me protege, un ángel de la guarda. Así es, pues. Entonces, ¿cómo hacer? Problema complejo. Tenemos que trabajar años para solucionar eso. Y apoyar todos, porque es el Perú que lo estamos destruyendo. Es una ganancia pasajera para un grupo mafioso, mucha pobreza, mucha contaminación y mucha humillación y mucha explotación de mujeres. Yo me he recorrido todos los centros mineros, ¿eh? De Madre de Dios, como ministro, con un mayor y un comandante de civil, más 2 funcionarios del ministerio, todo el río Madre de Dios, todo el Inambari. Llegamos a la zona del Inambari donde estaban pues las dragas, los cargadores frontales y todo. Margen derecha,
De repente un pata dice, ahí está el ministro Brack, hay que matarlo, lo tenemos en nuestras manos. Pucha, los dos de seguridad sacaron la metraca que la tenían escondida. Dije, calma, suban al bote, arranca tu motor, pásanos a la otra orilla. Yo no sabía quién era el botero, ¿eh? Y le pagué. Y en la otra orilla, con una camioneta, me fui tranquilo, no pasó nada. Ya los demás iban a meter bala. Pues, a los campos ahí de Huepetue, de esto, de Guacamayo. Porque al ministro le hacen informes falsos. Lo engañan. El alcalde de Puerto Maldonado de aquel tiempo, en el aeropuerto de Maldonado, me dijo, ¿usted me va a destruir mis dragas? Me río en su cara, ministro. Eso yo lo tengo arreglado al más alto nivel, porque había tres funcionarios de alto nivel en el Ministerio de Energía y Minas que protegían a los mineros ilegales. Había tres congresistas en el Parlamento anterior que protegían a los mineros ilegales. Cosa complicada, es que el tema es la corrupción. La corrupción. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Tú. Estas cosas funcionan cuando hay cada vez más ciudadanos comprometidos. Estas cosas son tremendamente decepcionantes. Te ves ahí que te pelotean, nadie te hace caso, les importa un pepino. Así es. Pero hay que generar cada vez más masa crítica y eso va a ir viniendo. Entonces, ese es un tema. El segundo tema es, si no te lo van a probar ni vas a tener éxito, métete en otro lado. Aunque sea en un colegio y comience a educar a los niños, porque ahí estás construyendo el futuro que va a ser la masa crítica. No hay otro camino. Fíjate, yo tengo 73 años. A los 21 años escribí mi primer artículo sobre el oso de anteojos. O sea, quiere decir que estoy 52 años metido en esto. He tenido juicios penales, me han dado patadas, me han despreciado, me han vilipendiado, gente muy importante, como alguien que descansa en paz, que es Felipe Benavides Barrera, con lo de la vicuña. Fue desesperante. Llegué una vez al borde del suicidio. Me salvó un amigo. 4 juicios penales. Críticas en los periódicos. Calumnias. Hasta mi mujer de aquel tiempo se me puso en contra. Terrible. Terrible. Te llamaban a tu casa a las 2 de la mañana, ladrón de M, matavicuñas y no sé cuánto. Calma, calmarse. Cuando llueve hay que abrir el paraguas y cerrarlo cuando dejó de llover.
Segundo dicho chino, la verdad siempre flota sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Paciencia. Juicios penales, contratar abogados. Acá estoy feliz de la vida, porque para vivir se necesita poco y para ser feliz menos todavía. La felicidad no está cuando has enterrado a tus padres, te das cuenta que al otro lado solo te llevas el cariño de la gente. Todo lo demás no vale nada, ni un Mercedes, ni tonterías. Entonces, tranquilo, las patadas y los golpes te fortalecen. Así tiene que ser. Bueno, aquellos que me calumniaban, después me veían de ministro del ambiente y se les caían los dientes de envidia, ¿no? Pero yo no acepté eso por soberbia, yo para organizar el ministerio que el país necesitaba, desesperadamente. Y segundo, que hay en el gabinete un ministro del ambiente y presente las cosas ambientales donde se toman las grandes decisiones políticas y económicas para el futuro del país. No saben ustedes lo que eso significa. Y explicar las cosas para que lo entienda el gabinete y el presidente, etcétera. Tienes que hacer pedagogía, educar, 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 educar. Cuando un día yo fui 3 años y 2 meses ministro del Ambiente y pasaron 4 ministros de Agricultura, un día en plena sesión del gabinete, un ministro se amargó conmigo y me dijo: presidente, acá tenemos pues un ministro del Ambiente genuflecto a las ONGs y no sé cuánto que esto, ¡bum! Me mandó una diatriba. Y el presidente Alan García, que me tuvo mucha confianza y respeto, miró así con esa sonrisa de bandido que tiene, a ver qué va a responder el BRAC, ¿no? Yo dije: señor presidente, primero que yo no voy a perder los papeles, porque para mí amargarme no vale la pena, porque para desamargarse hay que invertir mucha energía. Así que tranquilo. Señor ministro de Agricultura, se amargó conmigo. No sé por qué se amargó. Yo, el día en que usted me pidió ser ministro, he renunciado a todos los directorios, ONGs, todo, no tengo nada que ver. Pero el señor ministro de Agricultura todavía es de una gran ONG y asiste a sus reuniones. Entonces, ¿qué me dice a mí que soy genuflecto a las ONGs? Con eso se quedó presentado en el water. Punto. Así es. Cuando vino el embajador de Noruega a mi oficina con su hijo y un jefe de una ONG noruega a reclamar por qué en el Perú se permite explorar petróleo y gas en áreas protegidas, entonces dije: señor embajador, en parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos está totalmente prohibido en nuestro país. En las demás sí, con ciertas restricciones. Pero explíqueme, embajador, ¿por qué en Noruega, del Parque Nacional Tromsø, ustedes extraen petróleo? Hay pozos de petróleo. En el Perú no está permitido un parque nacional. A ver, que el señor de la ONG me explique. Ustedes vienen a reclamarme a mí en el Perú y ustedes lo están haciendo en un parque nacional. Entonces, ¿qué reclaman? Saber datos. ¡Pum! Así, eso fue Exoceta acá a la yugular. Punto. ¿Alguna otra pregunta? Ya la última. Tengo una duda, ¿no? ¿Cómo puedo? Sí, que encaja mucho. Bueno, ¿cómo puedo hacer gestión ambiental en una municipalidad que tiene problemas de gestión de residuos sólidos, de aguas servidas, y que a pesar de tener sus planes de manejo, no se efectúan como debe ser, no están funcionando? ¿Cómo puedo hacer en Primero, ese caso? en esa municipalidad, los ciudadanos de ese municipio
no tienen conciencia ambiental porque no reclaman posiblemente, ¿no? ¿O reclaman? Nadie reclama. Es decir, sí, las personas usualmente solemos quejarnos de nuestras autoridades, pero no tomamos conciencia, ¿no? No tomamos acción por propia iniciativa para poder hacer que... Porque si a los ciudadanos les importara su ambiente, su basura, sus aguas servidas, etcétera, comenzarían a presionar a la autoridad para que comience a corregir las cosas, ¿no? Primer tema. Segundo, eso es lo normal en el 90% del Perú. A pesar de que la ley orgánica de las municipalidades manda que ellos son responsables de los residuos sólidos y de las aguas servidas, ley orgánica, que no es ley cualquiera, etcétera. Bueno, si quieren hacerle una broma pesada al alcalde, denúncienlo penalmente ante la fiscalía por atentado contra la salud pública, ¿no? Título 13º del Código Penal. Pero antes hablen con él, a ver si lo logran convencer. Cuarto o tercero, casi todos los alcaldes de este país se creen pequeños caciques, ¿no? Ellos mandan. Cuarto, mírele las uñas, posiblemente sea uña larga. Así es, pues. Entonces, se puede, ¿no? Cuando yo era ministro, dije, pucha, acá hay un pueblo, Chilca, al sur de Lima, 60 kilómetros, ahí yo tengo, me voy a la playa en verano, playa linda, no tiene casas ni nada, etcétera. Vamos a trabajar con el alcalde de Chilca. Pueblo sucio, tira su basura por todos los lados. No se pudo. Metí gente del ministerio para hacer el estudio para esto, etcétera. Podía conseguir plata de la cooperación para hacerle su relleno sanitario. No se pudo. La gente dijo, nosotros estamos acostumbrados a tirar nuestra basura donde nos da la gana. Y acá no va a venir pues usted como ministro a cambiarnos. ¿Qué haces? Date la vuelta y chao, pues. No vale la pena, pues. Paciencia. Estamos consiguiendo. Poco a poco. Son procesos. Procesos. Que tienen que tener participación ciudadana. Acá nos quedamos ya, ¿no? ¿Qué dices? Ya tengo que irme a Jauja yo. Doctor, de parte de toda la promoción, le queremos dar las gracias por poder venir hasta acá a Huancayo a poder darnos su conferencia y su clase. De todas maneras, le agradecemos. Muchas gracias. Y también a la coordinadora por haber hecho posible este evento, por regalarnos la presencia de usted. Y a cada uno de mis compañeros por asistir, ¿no? Por dar su participación. Somos 43. Eso sería todo. Gracias. No, también, somos todos... De las damas de la profesión, el de los caballeros. No, sino que todos, aparte de la directora, tanto de los chicos de la facultad, en especial de los décimos, otra vez le agradecemos la participación de usted en este día, por la charla y por las clases que nos ha dado. Y un gran honor y un placer tenerlo.
Doctor, también aquí tengo, aparte de la promoción, a un joven que ha sido finalista, y presentarles también a ustedes, a un hermano menor de ustedes del octavo semestre. Ajá, él es Boris y Nostrosa Yeri, ganó el quedó en finalista del proyecto Para Quitarse el Sombrero, el proyecto Azoteas Verdes. Pero él le va a explicar mejor su proyecto. Bueno, buenas tardes. Espero que tengan un buen día. Bueno, he sido finalista en el concurso Para Quitarse el Sombrero, allá en Lima. El proyecto trata de implementar un jardín en las azoteas. De esta manera estamos contribuyendo a la reducción de la contaminación atmosférica, ¿no?, al aire. También de una manera aportando a la deforestación, implementando áreas verdes con flores y vegetación que tenga raíces pequeñas. Pero por eso hemos tomado la iniciativa de poder implementar acá en Huancayo, ¿no? Claro, con la ayuda de la profesora Jacqueline, vamos a implementarlo acá en la universidad. Claro, gracias.
Hola, sí, dos, hola, sí. Hola, sí, sí. Sí, dos, sí. Sí, dos, dos, sí, sí. Sí, dos. Sí, 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 dos. Sí, 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 uno, dos. Probando, hola, sí, dos, dos, dos. Sí, sí, dos. Sí. Sí. Mm-hmm.